Hoy os traigo un vlog, no sé cuántos días voy a grabar, ni sé nada de este vídeo. Simplemente he cogido la cámara, bueno la cámara, he cogido el móvil y he empezado a grabar. Mañana me entregan el objetivo y creo que es una cosa que hay que celebrar en el canal porque os di un vlog más que madre mía. Así que cuando me llamaron ayer para decirme que el objetivo estaba listo, dije vale, pues esto tengo que grabar. Estamos a 28 de diciembre, tengo ganas de grabar un vídeo sobre un finalización de año, como objetivos del año que viene, un reset, no sé cómo lo voy a organizar todavía, así que tengo un poco planteado el vídeo, pero no sé si hacerlo en un vlog o en un vídeo aparte. Entonces vamos a ir viendo cómo van saliendo los días, si tengo tiempo de grabar aquí tranquila con vosotras, lo haré en el vlog y si no, pues intentaré hacerlo para un vídeo aparte. Como os digo, mañana me entregan el objetivo de la cámara, pero mañana trabajo de 3 a cierre, entonces va a ser imposible grabarlo. Y esta tarde tengo toda la tarde bastante ocupada porque tenemos que organizar algunos asuntos importantes sobre Reyes. Entonces tenemos la tarde bastante ocupada. Mi idea era esta tarde plantear un poco el contenido, pero se nos ha hecho muy muy tarde porque yo hoy he salido a las 2. Hemos tenido que parar en Mercadona, de camino a casa se nos antoja un pollo, hemos intentado comprar un pollo en una brasería cerca, bueno, de camino a casa. Estaban todos los pollos ya vendidos porque la gente los encarga y a nosotros se nos acababa de ocurrir. Entonces hemos acabado en Mercadona comprándolo para comer lo más rápido posible y hacer gestiones importantes. Mañana, como os digo, sí que por la mañana vamos a poner el objetivo, pero realmente no sé tampoco mucho más. Chicas, estoy un poco agobiada porque la alfombra del salón es muy blanquita y entonces hemos intentado limpiarla porque por alguna zona se veía muy oscura de pues pisarla con un zapato, que es verdad que no lo hacemos habitualmente, pero sí que bueno, pues son muchos días y hay veces que sí se pisa y tal cuando tenemos a lo mejor visita. Todo viene porque yo quise darle la vuelta porque por una parte estaba como señalada, no sé, como si se fuese a salir el pelito, como si estuviese en una tara, pero era muy superficial, entonces no es para cambiarla, obviamente, en una tienda. Entonces dijimos, pues vamos a darle la vuelta para que esta zona que está un poquitín peor no sea la de más trote. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que tenía una mancha y que era pues mucho del paso al sillón. No se veía mucho porque estaba el sillón, pero al moverla sí que se ve. Ayer compramos un producto que ahora os lo voy a enseñar, de Vanish, para alfombras. Y rociamos toda la alfombra, ha estado toda la noche el producto como limpiándola. Y ahora la ha aspirado Juanma esta mañana porque yo he estado trabajando. Pero chicas, se nota muchísimo. Entonces estoy un poco mari, que no sé cómo limpiarla para que quede bien. Porque Juanma dice que eso hay que llevarlo a la tintorería. Yo no es por llevarla a la tintorería ni no llevarla, yo es por lo que pesa esa alfombra y el tiempo que vamos a tener que estar. Entonces quiero algo que yo pueda hacer en casa para yo intentar ir cuidándola. Voy a abrir aquí la cortina para que se vea mejor. No sé si ponerle vinagre blanco con agua y ponerlo sobre la mancha y dejar que actúe. Y esta noche, cuando, bueno, es que no voy a dejar que actúe, en realidad le voy a frotar un poquito con un cepillito. Porque ¿qué puede pasar? Que me la cargue. En fin, chicas, voy a comer porque Juanma está apartando la comida y no quiero que se enfríe. Así que vamos a comer, vamos a ver cómo va la tarde. Y si me da tiempo, pues haré lo de la alfombra y os lo enseñaré. Es que vivir, no puedes estar, ay, tal, tal. Al final la casa es para disfrutarla. Y es verdad pues que una alfombra blanca es muy sufrida. Así que bueno, vamos a comer. Que la verdad es que se presenta una tarde bastante dura y yo me he levantado hoy a las 5 menos cuarto. Del Mercadona, aquí cero glamour. ¿Por qué te ríes? Patatita asada del Mercadona. Tú te has echado más patata que yo. Mamá dice que cómo voy a comer pollo con alioli. ¿Tú te crees que somos las primeras personas que vemos un pollo y no hay? Yo sí. Ha sido todo muy improvisado. Y pues hemos tenido que acabar en el Mercadona. La lana no para de molestarme. No, me lo que está muy bueno. Y necesito saber si sois team pollo con alioli o pollo seco. ¿Qué seco? ¿No quieres probar con alioli? El pollo ya tiene salsa. Escribidme en los comentarios pollo con alioli, sí. Team Rocío.
estar aquí tranquilísima porque hay mucha gente, la Ana. Chicas, son las 5:33 y vamos llegando a un centro comercial que hemos decidido... ¡Ay, se me ha enganchado el pelo en la gafa! ¡No puedo, no puedo! ¡Mira! Chicas, acabamos de aparcar y ya vamos de camino al centro comercial. Bueno, acabamos de aparcar en el centro comercial, obviamente. Y estoy bastante cansada de trabajar en comercio y ahora ir a comercio. No es mi plan favorito de la tarde, la verdad. Me había quedado de buen gusto limpiando mi alfombra del salón, que este señor no me ha dejado limpiar porque me ha dicho que es después. Y mi energía a las 8, os voy a decir dónde va a estar. No va a estar. Vamos a ir al Caracol. Un momento, me dice. ¡Un momento! Vale, vale. Madre mía, que hay gente. Pero al primer sitio vamos a ir a Zara Home. Esto a mitad de la tarde a sobrellevarla. Cositas terminadas. Oh yeah, baby. ¿Vamos con la puerta abierta? No. Mira, chicas, vamos a cenar. Qué buena pinta tiene. La realidad es que no es nada muy lujoso porque es sushi del Carrefour. Hoy el día va de supermercado en supermercado, pero no podemos más con la vida. Bueno, yo no puedo más con la vida ni con la muerte. Estamos buscando porque me ha dicho Juanma de ir a ver los Juegos del Hambre al cine y le he dicho que sí. Y que a lo mejor vamos, no sé cuándo porque no tenemos tiempo de nada, al cine. El sábado que tenemos cena. El viernes... Yo creo que tendremos que ir ya para principio de año, mi vida. Para el año que viene, vamos a ir al cine para el año que viene. Pero si estamos allá 28, quedan 3 días. Me has dicho de hacer un plan para el año que viene. Sí, quedan 3 días. Si quieres, nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Bueno, chicas, pues iré al cine en 2024. Con esta peña. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué guapo! Estamos sacando a la Anita, acabamos de llegar de recoger a mis padres porque como aparcaron el coche aquí en el garaje, pues ahora han venido a recogerlo. Hemos desayunado con ellos rápido en casa porque Juanma le quería preguntar a mi padre un par de cosas porque queremos cambiar una cosa de la entradita. Y tenían, mis padres tenían que hacer un montón de cosas y se han ido. Y estar en la calle con este solito a esta hora, no sé si habrá algo mejor. Bueno, sí, con un café, pero me lo voy a tomar en casa, la verdad, porque tenemos el de Starbucks que está... ¡Caca! Te tocó. Chicas, pues eso. Vamos a tomar cafelito en casa porque además es que necesito estar en casa. No sé si os pasa, pero ayer estuvimos... Bueno, es que ayer casi no os conté nada. Ayer yo no era persona. Chicas, tenía un dolor de ovarios. A mí nunca me duele. Y si me duele es muy poco. Y es algo muy, muy envidiable. O sea, es algo muy bueno. Pero lo de ayer... Ayer fue la peor regla del año, creo. No sé si es que se me juntó que todas las reglas del año habían sido buenas y esa fue... Encima estuvimos toda la tarde haciendo compras. Estuvimos en Lago y en Nervión. Y estuvimos haciendo un montonazo de gestiones y al final llegamos a casa y eran las 9:30, 10 menos algo, cenamos súper tarde. Lo mejor del día fue que empezamos a ver Los Juegos del Hambre, que me flipa la película, y me dijo, vamos por la tarde, si íbamos al cine, y yo le dije, vale. Y entonces pues me ha dicho, vale, pues para ir al cine y verla, vamos a volver a verlas. Y eso es como, bueno, es una gestión que hay que hacer. Si Juanma quiere verlas todas, yo las veo con él. Oye, me dejaron sola. ¡Lana! ¡Lana!
Mirad cómo viene mi perra hacia su madre. ¡Hola! ¡Mi amor! Que me perdí hablando y no me di cuenta. Así que nada, chicas, hoy me levanto a las 7:30. Vamos a estar en casa haciendo algunas cosas porque es que no paro en casa. Y después vamos a por mi objetivo. Y nada, y después a trabajar, chicas, porque creía que entraba a las 3:30 y entro a las 2:30. O sea, a esa hora se nota. Un besito. No se me ve la cara. Bueno, pues no pasa nada porque por lo fea que soy. Pero si yo me hago algo de comer, aunque sea para después tener tapes y para cenas y tal, tengo que probarlo. Entonces me he hecho un poquito de puré de calabaza y un poquito de lentejas de mi madre. El día, chicas, va de prioridades y si me ponía con la alfombra no me daba tiempo de lavar, tender, hacer el puré, recoger la cocina, ir a por el objetivo. Entonces he priorizado tener como las cenas ya organizadas un poco para cuando llegamos de trabajar. Que tampoco se me pusieran mal las cosas que compré para hacerlo. Entonces ya lo tengo aquí preparadito para congelarlo. Voy a dejar un poquito fuera para pues esta noche si nos apetece, por ejemplo, que yo llegaré muerta, la verdad, porque llegaré cansada, porque siempre llego cansada. He recogido toda la cocina, he hecho el puré de calabaza, creo que lo habéis visto porque os lo he grabado, aunque en una de las ocasiones me ha fallado un clip y estaba grabando el azulejo. Cosas que pasan. Entonces le he puesto puerro, zanahoria, calabaza, que yo la he comprado en el Mercadona ya troceada porque vi que la vendía un rollo calabaza, pero dije no. Y le he puesto sal, aceite y pimentón, que cuando lo caliente ahora en el microondas, porque cuando lo he hecho, lo he dejado aquí abierto y ya se ha enfriado un poquito, tenga como ese aroma de albahaca. Y nada, chicas, me voy a llevar un café al trabajo porque no me apetece hoy salir a la calle. Bueno, es que tengo media hora de descanso, pero creo que me voy a quedar en la cocina de la tienda. Bueno, no lo sé, la verdad. Pero yo me voy a llevar un termo de café calentito en el termo de Papá Noel. Papá Noel tiene muy buen gusto, ¿verdad? Mirad qué termo más bonito. Y así, bueno, pues si quiero salir salgo, pero si no, no tengo la obligación de salir. Aparte el cafelito me vale para antes de entrar en la tienda porque ahora voy a comer y me voy a llevar el café. No me lo voy a tomar en casa. Vamos a ir a Nerviona por mi objetivo. Y voy a ver si mañana, que trabajo de mañana, por la tarde os puedo grabar el vídeo de el Reset 2023. Finalizamos el año. Objetivos para el 2024. Ya sabéis que yo soy de objetivos de septiembre. Chicas, si no lo sabéis, ya os lo digo. Yo me pongo objetivos en septiembre cuando vuelvo a la rutina, porque para mí estar septiembre, octubre, noviembre y diciembre esperando que acabe el año para yo volver al gimnasio, por ejemplo, es como no. Entonces yo me pongo una serie de objetivos antes de que acabe el año y hago ahí un poco de balance para ver si lo estoy consiguiendo. Por ejemplo, yo en septiembre dije, me apunto al gimnasio. ¿Objetivo conseguido? No. ¿Pasa algo? Nada. No pasa nada. He priorizado otras cosas, pero en enero pues volveré. Sin excusas, porque ya desde que ha empezado la tienda nueva, chicas, os estoy grabando con el sonido del microondas, porque me lo vais a perdonar, pero es que es el ratito que tengo. La tienda nueva, el cambio de horarios, el cambio de tantas cosas, de hábitos, de todo, de compañeros, de incluso funciones en la tienda, pues uno no estaba para estar yendo al gimnasio, estar con Lana, con la casa, yo estaba ahí en mi mente, en una vorágine mental, con un poquitín de ansiedad también. Entonces pues el gimnasio lo dejamos apartado porque como era un barrio nuevo, no conocía los gimnasios, no conocía, en fin, chicas, que no tenía rutina, que yo me tenía que adaptar a esta nueva situación. Y ahora pues ya que estoy un poquito
adaptada, pues ahora ya sí que puedo volver al gimnasio en enero y podré hacer otras cosas. Pero, por ejemplo, uno de los hábitos que yo me puse para septiembre, uno de los hábitos, ver a YouTube de forma un poquito más organizada, con un contenido un poquitín más orgánico, porque era muy complicado grabaros siempre haul, siempre favoritos, siempre cosas así como muy, ¿sabéis? Entonces necesitaba pues reconciliarme también un poco con YouTube, que el último año no estaba mucho por aquí, por ansiedad, por otras cosas, no por nada de YouTube, por temas aparte. Entonces pues es una cosa que yo he hecho un check y me siento muy bien porque pues hemos vuelto. Ir al cine, por ejemplo, pues lo hemos hecho. Salir a pasear con Lana, lo he hecho. Os dejaré por aquí una foto de lo que me propuse al volver de la playa y volver a la rutina. Y hay cosas que sí que están conseguidas. Pues el gimnasio no está conseguida, pero no pasa nada. Apuntarme al carnet de conducir no está conseguido, porque os lo conté por TikTok, no sé si por aquí por YouTube os dije algo, pero cuando me vine aquí a vivir y Juanma estaba afuera, Lana era una perra que estaba con muchísima ansiedad, se le pegó un poquito de mí y estaba muy ansiosa, entonces pues ladraba un poco y los vecinos se quejaron. Entonces pues yo tenía ahí ese agobio, que lo pasé muy mal, la verdad, pero muy mal. Y ya pues hemos estabilizado también a Lana, Lana se queda tranquila, Lana ya no ladra. Entonces también necesitaba pasar tiempo con ella, no podía estar yéndome a sacar carné a autoescuela, yéndome a trabajar mis 8 horas, el bus, la compra, es que no podía, chicas, no podía. No pasa nada, yo no me estoy excusando, estoy explicándome. Así que nada, chicas, relativizamos un poquito. La alfombra, sucia, pero ¿y mi estómago? Lo bien que va a estar hoy cuando me tome mi puré de calabaza al llegar del trabajo. O sea, yo esta noche, cuando me sienta a ver los Juegos del Hambre con mi puré de calabaza calentito, me voy a amar, porque soy una chica pues maravillosa conmigo misma. Oye, pues sí que está bueno, le falta un poco de sal, creo. Diría que le falta una patata. ¿Sabéis mi amor por la patata? Pues le falta una patata. Me doy un 6. Un bien. Chicas, para vosotras es muy poquito tiempo, para mí ha pasado todo el día ya. Acabo de llegar a casa, que me ha recogido Juanma, y tengo aquí el objetivo que me lo ha dejado encima de la cama para que lo probara, porque sí que es verdad que no me llevé la cámara hoy porque realmente no era necesario, y así pues no tenía que ir cargando con ella ni tampoco iba a tener el tiempo para probarla. Entonces me voy a duchar, como mi momento favorito del día. Voy a probar la cámara a ver si funciona bien. Tengo muchísima ilusión, como si fuese nueva, la verdad, porque mi cámara me gusta mucho. Y como ya sabéis, aunque me pesa mucho y tal, por ahora es la que voy a estar usando. Si veo que para grabar vlogs se me hace muy pesada, porque es que pesa mucho, pues ya veré qué hacemos en un futuro, pero ahora mismo estoy encantada. Terminar hoy porque creo que lo vais a estar viendo. Pues, bueno, no sé cuándo lo vais a estar viendo, porque si todo va bien, mañana os quiero grabar un vídeo que iría antes de este vlog. Ya es esa. Tengo que tener, ya os digo, el tiempo para sentarme a grabarlo con vosotras. Ahora me voy a duchar y vamos a hacer la cenita y poco más, porque mañana trabajo a las 10.
creo, chicas, que mi cámara está arreglada. ¡Nana! Oye, ¿qué suena? Paere, hija, por favor, no puedo con tu cara. Mirad, chicas, os enseño nuestra cena de hoy, que son un poco de todo. Juanma me ha hecho 400 panecillos, ¿vale? Porque me ve que tengo mucha hambre. Pero bueno, soy agradecida porque me la ha hecho. Jamón, tortilla, Coca-Cola y piquitos. Y vamos a ver los juegos del hambre porque anoche pues nos quedamos dormidos. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? No lo sabéis, pero hoy es el día siguiente. El vlog terminaba anoche, pero me quedé dormida. Pusimos los juegos del hambre y en realidad yo vi muy poco. Juanma estuvo viendo un poco más. De todas formas, yo la película la tengo bastante reciente porque me acuerdo muy bien de todo al haberme leído los libros, al haber ido al cine a verla. Después la volví a ver porque Jennifer Lawrence me encanta. Entonces no me importa. Yo me quedé dormida y disfruté también muchísimo de las horas de sueño. Pero bueno, os quiero cerrar aquí el vídeo porque mañana, día 31 de diciembre, espero poder grabaros el vídeo de objetivos y tal. ¿Qué pasa? Que es que ya me quedan muy poquitos días para poder publicarlo antes de que se acabe el año. Entonces creo que este vídeo, que no lo tenía pensado así, lo vais a estar viendo pues seguramente a lo mejor el domingo. Así que antes de terminar el vídeo, quiero deciros que feliz año. Espero y deseo de corazón que todo lo malo que hayamos pasado en el 2023, toda la ansiedad y todo, no se va a quedar ahí. Sí, que es verdad que somos la misma persona y es un aprendizaje que pues tenemos que continuar haciendo, pero que muchas de las cosas que hemos madurado y que hemos aprendido nos acompañan en este 2024 y muchas de las cosas que nos han hecho estar mal se queden fuera de mi año y del nuestro. Así que de verdad, de todo corazón, os deseo todo lo mejor. Siempre en todos los vídeos lo digo y no es una muletilla, lo digo de verdad de corazón, de verdad de corazón, que espero y deseo que pues tengáis un año maravilloso, que es una cosa que no viene sola, que hay que construirla, que nos tenemos que rodear de gente buena, que tenemos que saber aprovechar los momentos que tenemos que saber relativizar mucho, que tenemos que poner mucho de nuestra parte para que la vida sea bonita, para que la gente que tenemos alrededor también se sienta querida, valorada, escuchada, acompañada, y eso también seguro pues no lo devuelve la vida. Yo siempre digo que si miras a un espejo y sonríes, el espejo te devuelve una sonrisa, pues también pasa con las personas. Así que chicas, pues nada, que muchísimas gracias por haberme acompañado todo este final de año, por haber valorado todo el esfuerzo, por haberme escrito, por todo, de verdad que estoy muy, muy agradecida con vosotras y que pues nos vemos en el siguiente vídeo.